De tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar. Que tu palabra es camino y tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino y tu cuerpo fraternidad. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un saludo para todos ustedes, amigos, que nos siguen a través de los medios de comunicación social, que con alegría y con fe participan de esta Santa Eucaristía. Nos unimos a las intenciones de la Iglesia, a las intenciones del Papa Francisco, a las intenciones también de nuestro obispo, pidiendo por su salud, Monseñor Mario, también por nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto, por todos los proyectos, por los planes, por las propuestas que tienen para nuestra Iglesia local, nuestra Iglesia de San Cristóbal. Pedimos y elevamos una oración al Señor también por todas las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Hoy sábado celebramos la memoria de un gran santo. Celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Pues oremos también por todos los sacerdotes, especialmente por esta comunidad de los hermanos jesuitas, para que el Señor envíe vocaciones a la vida sacerdotal y también a la vida religiosa. Iniciamos la Santa Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre,
Concédenos que después de combatir en la tierra bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con Él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí y le dijo: Contarás siete semanas de año, 7 por 7, o sea, 49 años. El día 10 del séptimo mes, es decir, el día de la expiración, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo. Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia. El año 50 será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar, puesto que el año del jubileo será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo el número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti, atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a Dios, porque yo soy el Señor Dios de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te cante, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. La tierra ha producido ya sus frutos. Dios nos ha bendecido. Que nos bendiga Dios y que le rindan honor el pueblo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor todos los países. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan
y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. ¿Nos podemos sentar? Hemos escuchado en la palabra de Dios, en la primera lectura, este signo y este elemento tan importante en el pueblo de Israel, que eran los años jubilares. Cada 7 años celebraban un año jubilar y una fiesta grande e inmensa, luego de que se hayan repetido 7 veces estos 7 años. Si multiplicamos 7 por 7, 49. Es decir, al año 50, es precisamente lo que hemos leído en el libro de los Levíticos, encontramos este acontecimiento, una fiesta donde todo se perdona. Quizás utilizaríamos una expresión muy propia de nuestro tiempo, borrón y cuenta nueva. Y es precisamente eso, ¿no?, lo que vemos nosotros en la primera lectura. Esta fiesta, este año jubilar, este tiempo donde todas las deudas se saldan, donde la esclavitud se perdona, donde lo que se consume es lo que el campo da por sí solo, no se va a cosechar o no se va a tener el afán por tener que producir, sino que se espera todo de lo que va brotando por sí solo. Esta fiesta o esta alegría que tal vez vivía el pueblo judío cada 50 años, podríamos nosotros quizás un poco hacer esta entrada también, ¿no?, a lo que ya está a punto de celebrarse en nuestra iglesia diocesana, la celebración de los 100 años, 100 años caminando, 100 años de peregrinaje, 100 años de un constante trabajo en nuestra diócesis, diócesis de San Cristóbal. Pero antes de hacer quizás mención sobre este acontecimiento importante, pues quisiera centrar un poco la mirada también en el Evangelio. Estamos en el capítulo 14. Si nosotros vamos haciendo lectura que durante estos días previos hemos repasado, pues precisamente el capítulo 13 es un constante discurso de Jesús, ¿sí? Un discurso de Jesús que va compartiendo con todo el pueblo de Galilea que se va acercando a él. Y justamente el Evangelio de Mateo pues se desarrolla también en discursos. Capítulo 14 entonces nos comenta este acontecimiento tan crucial en la historia del pueblo de Israel, la muerte del último profeta, Juan el Bautista. Quizás como fiesta de Juan el Bautista, pues ciertamente lo celebramos el 24. Pero hay otra fiesta que se celebra en la iglesia, que es el 29 de agosto, que se celebra el martirio de Juan el Bautista. Justamente el evangelio que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, nos relata y nos comenta cómo fue este acontecimiento. Quizás por el hecho de complacer, de la complacencia, esta mujer que pues pide a Herodes, y Herodes bajo juramento lo promete, darle cuanto le pidiera, la cabeza del Juan el Bautista, y vemos nosotros como las dobles actitudes. Por un lado, una mujer quizás celosa, envidiosa, orgullosa, engreída, pide algo que
no le compete a ella. ¿Qué riqueza obtuvo teniendo la cabeza de Juan el Bautista? Absolutamente nada. Y por otro lado, un rey cobarde, quizás por el famoso, por dejarse llevar por el qué dirán, se deja arrastrar por lo que esta mujer y la asamblea congregada sienten en este momento. Quizás sea necesario, quizás, pues, bueno, trasladarnos a la tensión que está viviendo Herodes y al mismo tiempo ver cómo la apariencia, cómo se deja llevar sencillamente por el qué dirá toda la gente que está aquí luego de que yo hice una promesa. Y vemos cómo de una forma muy injusta Juan Bautista pierde su vida. No la pierde, quizás la entrega en beneficio de la construcción del reino. Y por otra parte, las actitudes de los discípulos de Jesús, que también eran discípulos de Juan, que le seguían y que lo acompañaban para predicar y para realizar toda su tarea como discípulo del Señor, también bautizando en el río Jordán. Van, recogen su cuerpo, lo llevan a sepultar y luego inmediatamente se van a contárselo a Jesús. Y así sabemos nosotros que inicia una tarea discipular, el anuncio mesiánico del reino de Dios. Pues en medio de esto nosotros vamos también escuchando, por un lado, la experiencia jubilar que vivían las comunidades judías, por otro lado, el testimonio de entrega de Juan el Bautista, y por otra parte, la celebración de una fiesta, una memoria, este día de San Ignacio de Loyola. Y quizás todo esto pues nos puede ayudar, ¿no?, a centrar la mirada en lo que hace un instante decía y compartía, el centenario de nuestra iglesia local, de nuestra iglesia particular, de la iglesia de San Cristóbal. ¿Por qué esto? Porque el pueblo de judíos celebraba cada 50 años una fiesta muy importante, un año jubilar. La muerte de Juan el Bautista da paso al anuncio del reino de Dios. San Ignacio de Loyola, como un hombre que se dedicó a propagar la fe, a evangelizar, a llevarle a los pueblos quizás que no habían recibido el Evangelio, el anuncio carismático de la palabra del Señor. Y por último, nosotros que en medio de todo esto estamos ya preparando nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestros corazones a la celebración de los 100 años de nuestra iglesia particular. Y por eso quizás las lecturas que hoy nosotros hemos escuchado, la memoria que celebramos y precisamente esto que como iglesia vamos viviendo, nos deben inyectar desde ya un sentimiento de contemplar los signos de Dios, contemplar cómo Dios va haciendo las obras, contemplar cómo Dios se va mostrando en medio de nuestro día a día, es decir, los acontecimientos que se van presentando, al ejemplo de la muerte de Juan el Bautista, las situaciones que vamos viviendo en nuestro diario vivir como comunidad, pues nos deben ayudar a orientar y a ver y a reflexionar cómo Dios continúa hablando en nuestra iglesia local y cómo Dios se continúa siendo presente en nuestro tiempo para decirnos el reino de Dios. Así como con la muerte del Juan el Bautista se empezó a propagar, así también en medio de la celebración de los 100 años tenemos esta cordial invitación del Señor de ser propagadores de la fe de Cristo al ejemplo de San Ignacio de Loyola. Con estos sentimientos, con estas ideas, pues pidamos al Señor que nos ayude a ser propagadores de la fe, que nos ayude a motivar a tantas personas que tal vez se encuentran frías o que no saben por dónde orientar su fe, a que bueno, se acerquen a nosotros y que también como iglesia, como una familia, pues podamos construir el reino de Dios y llegar a la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y elevamos al Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras súplicas, todas nuestras plegarias. Pidamos por todo el pueblo cristiano, por la abundancia de la bondad divina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Imploremos la largueza de los dones espirituales para todos los no creyentes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Supliquemos la fortaleza del Señor para todos los que gobiernan las naciones, roguemos al Señor. Pidamos al Señor que gobierne al mundo, tiempo bueno y maduración de los frutos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos al Señor por todos nuestros hermanos que no han podido venir a esta celebración. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por todas nuestras súplicas, todas nuestras oraciones, aquella intención que está en lo profundo de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por la salud de tantas personas que se encuentran enfermas, especialmente por nuestro obispo, por Monseñor Mario Moronta, pedimos al Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa,
Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende benignamente nuestra súplica, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Una espiga dorada por el sol del racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho un mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Una espiga dorada por el sol del racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Y concédenos que estos sagrados misterios, fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna,
Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle Moronta, a su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él lo entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo,
Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Agradecemos al Señor por esta Eucaristía, por esta oportunidad que nos da para poderle recibir sacramental y espiritualmente. Pedimos al Señor que en este momento toque nuestros corazones, nuestra vida, nuestros sentimientos, para que todas las personas que están siguiendo esta Eucaristía a través de las redes, a través de los medios, sientan también la presencia de Jesús en sus corazones. Todos ustedes, amigos, que no se encuentran físicamente en esta celebración, en esta Eucaristía, en esta capilla, y que nos siguen a través de los medios, les invito en este momento que podamos hacer la comunión espiritual. Pidamos al Señor que venga a nuestros corazones y que a través de la escucha de su palabra sintamos cómo Él también se hace presente y se convierte en un pan que es palabra y que busca alimentarnos, que quiera alimentarnos y que quiera llenar nuestros corazones de esto, que es su palabra que ilumina nuestro caminar, que es su palabra que ilumina nuestro vivir, que es su palabra que ilumina todas nuestras acciones. Te damos gracias, Señor, por este regalo de amor. Te damos gracias, Señor, por este regalo que nos das para alcanzar la vida eterna. Con alegría decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en la fiesta de San Ignacio de Loyola nos lleve a glorificar tu inmensa gloria por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en esta memoria de San Ignacio de Loyola pidamos al Señor el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu Hijo para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Y a María, nuestra Madre, le rezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias. Te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud.
corazón te doy las gracias, Dios. Eternamente gratitud.